autoproducido, ¿eh? Nosotros. Y mi intención primaria con Solitario es que la producción sea mía, compartida con, pues, con Quique, que estará conmigo en la grabación, y con el guitarrista. Creo que sea una producción muy, muy libre y algo trabajado, como fuera un poco de, pues, irnos a algún sitio, a algún pueblecito, armarnos ahí un pequeño estudio y estar trabajando ahí tranquilamente a nuestro aire, sin el reloj, sin el dueño del estudio que viene a sacarte del estudio, llámame. Algo así, tiene que ser algo muy, muy relajado y, bueno, tomarnos nuestras cositas ahí en España. Un poco así, ¿no? Pues honestamente creo que agradezco mucho a este género de documental que de repente nos permite reconocer o descubrir propuestas como estas, que al final nos hacen amar un poquito más la música o conocer sus orígenes. Veo todavía como muchos comentarios halagadores del documental de Café Tacuba, que se presentó aquí en el festival también, y otros grupos como Zoe, que han hecho estos grandes esfuerzos. Me alegro que Distrito 14 haya dejado este documental y este material para que el resto de la banda lo escuche. Recuerden que lo pueden comprar acá afuera para que lo puedan compartir con toda la banda. Busquen las rolas en internet. El disco, no el documental. Es el disco, el último concierto. El documental estará el próximo año, así que sí. No dejen de venir. Eso sí. Y tenemos una pregunta por allá. Mi nombre es Yasmín y antes que nada quiero felicitarte porque en lo personal yo también amo la música. Me encanta y creo que fue un trabajo muy bien hecho. Ahora, el punto que voy es que creo que no tuvimos la oportunidad de conocerte. Hasta ahora creo que muchos de nosotros estamos conociendo lo que es Distrito 14 y pues a ti, que eres una gran persona. Entonces, bueno, acabo de escuchar que ya no quieres volver con Distrito 14, que no volverías a tocar. Creo que hoy los jóvenes que estamos aquí estamos aceptando tu proyecto como solista, pero en realidad creo que es un regalo para México y para la nueva generación, que lo que vimos hace un momento en el documental con Distrito 14, por lo menos un concierto se viera aquí en México, porque la verdad creo que sería gratificante para los que no te conocemos. Muchas felicidades. Yo creo que de verdad es mejor para vosotros. Yo, mira, las canciones que he hecho con Distrito 14 son mis canciones. O sea, cuando arme mi proyecto en solitario, habrá canciones nuevas. Me van a acompañar ex componentes de Distrito 14. Distrito 14 ya no será posible, de verdad. Pero yo voy a cantar mis canciones, y mis canciones que he hecho con Distrito 14 sí que prometo que las voy a hacer, aunque sea como en solitario y acompañado por ex compañeros de Distrito 14. Entonces, yo creo que eso puede estar bien también, puede ser válido. Pero yo creo que el nombre de Distrito 14 hay que dejarlo ahí ya para, ¿no?, para que pase y armar algo nuevo. Y os prometo que haré, mira, me comprometo a que me pidáis por email las canciones que queréis de Distrito 14, cuando yo vaya a tocar en solitario, os lo prometo que las toco, ¿vale?